Nacional, España. Asamblea de Madrid rechaza legalización de vientres de alquiler. La Asamblea de Madrid rechazó la proposición no de ley presentada por el Partido Político Ciudadanos, en la que pedía al actual Gobierno central la aprobación de una ley de vientres de alquiler o maternidad subrogada. La votación tuvo lugar el jueves 16 de marzo en la Asamblea de Madrid y se rechazó por 64 votos en contra y 62 a favor. Tres políticos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid rompieron la disciplina de voto impuesta por la presidenta del partido en Madrid, Cristina Cifuentes, truncando así su deseo de legalizar los vientres de alquiler. Cifuentes ratificó que multará a estos políticos con el pago de al menos 600 euros por no haber seguido las directrices impuestas por su partido. La propuesta no de ley que presentó Ciudadanos ante la Asamblea de Madrid en relación con la legalización de la maternidad subrogada se centraba en la gratuidad de los servicios prestados por parte de las madres gestantes y tenía el fin de garantizar los derechos de todas las personas intervinientes en el proceso.